¿Qué onda, rasota americanista? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí a su canal de cremas de corazón. El día de hoy tenemos información importante. Eso sí quiero decirles que de lo que vamos a platicar el día de hoy es información del dominio público. Ya lo que yo les voy a decir al final... Es lo que yo sé, es lo que yo investigué, lo que pude por ahí escarbarle extraoficial. Entonces, quiero que pongan atención, que se queden hasta el final del video, que apoyen con un like, con una suscripción, si es que ustedes no están suscritos. Así que es lo único que yo les pido. Vaya, el América termina este torneo con... Un puntaje bastante considerable, 34 puntos. Eh, abajito de Monterrey, empatado en puntos con Chivas, pero mejor ubicado eh, por diferencia de goles. América hizo un buen torneo, pero me parece, y estuve analizando el día de ayer, lo siguiente que les quiero comentar. Si América hubiera ganado esos partidos que empató en el Azteca contra equipos inferiores, que me recuerdo que creo, creo que fue Querétaro el otro recuérdenme quién fue pero empataron dos partidos con equipos que pues eh, no representaban mayor peligro eh, como decirlo pues mayor dificultad para que América en el estadio azteca pues se llevara los tres puntos lamentablemente pues ya todos sabemos lo que pasó América no suma esos puntos y es por eso que América no supera a Monterrey. Porque si América hubiera ganado esos dos partidos en el estadio Azteca que empató, eh, hubieran sido seis puntitos más. Entonces, con eso, América se hubiera ubicado en el primer lugar. Por ahí vi eh, un programa que estaban diciendo que es un fracaso para América quedar en segundo lugar. Concuerdo, América debe siempre estar en el primer lugar o pelear los primeros lugares pero tampoco es que sea un torneo malo de la américa creo que fue un buen torneo creo que fue eh... De menos a más América, creo que el Tano ya tiene un sistema bien estructurado de cómo está jugando su equipo. Me gusta cómo juega este América. A diferencia del de eh, Solari, pues este eh, juega a algo. El de Solari solamente jugaba a, a hacer un gol y a defender el resultado. Ok, sí, eh dejó buenos números en el cociente, pero en, en, en el sabor de boca de cómo jugaba este equipo, pues a nadie a nadie nos gustaba, no a nadie eh, nos parecía atractivo la forma en que jugaba este América. Pero bueno, América a esperar que terminen los partidos de repesca y ya estarán preparando el partido eh, de Liguilla, no con, con quien le toque en Liguilla. Me parece que América tiene todo en sus manos para ser campeón. Eh, cuando venía el calendario, al final del calendario decían es que no le va a ganar a Tigres, no le va a ganar a Monterrey, no le va a ganar a León, mucho menos a Chivas, le falta Cruz Azul y Pomas. Ok, le ganaron a Tigres, le ganaron a Monterrey, le ganaron a Chivas, le ganaron a Cruz Azul, empatan con León, empatan con Pomas y le ganaron a Juárez. Eh, cosecharon muchos puntos muchos goles también eh, los jugadores creo que vienen en buen momento este último partido que se jugó contra Juárez eh, si sí se vio obviamente un cambio en el ataque porque no juega Valdés recordemos que Valdés tenía eh, acumuladas algunas tarjetas amarillas y es por eso que no sale a jugar no deciden eh, no arriesgar su, su participación en Liguilla y es por eso que no juega, ¿no? Entonces ahí el Tano también, pues, eh, acomodando a su equipo, eh, viendo que no, no, no suspendieron a Valdés, también le dio descanso a cabecita. Eh, vaya, hizo modificaciones. Malagón fue la estrella y en América, cuando el portero es la estrella, es que algo no estás haciendo bien. La defensa para mí es lo más endeble que tiene América, aunque me parece que ya en los últimos partidos la defensa se ha comportado a la altura, me ha gustado, eso es lo que tiene que trabajar el Tano, porque en liguilla ya no hay segundas oportunidades, te vas y ya no vuelves a recuperarte, o sea ya es eh, instancias eh, definitivas y el Tano ya tiene experiencia en dos liguillas y yo se los digo que si Tano no hace una actuación impresionante en liguilla o más bien no es campeón no va a continuar en las águilas del América, ¿no? Entonces, ojo con eso y vamos a platicar del tema principal, el cual es Isco. Este jugador... Eh, que militó en Real Madrid y que ahora está en otro equipo en España va a quedar completamente libre por ahí se decía que Monterrey tenía una muy buena oferta para él mucho dinero pero que a él todavía le interesa estar y jugar en un gran nivel eh, tiene algunas ofertas del fútbol europeo porque si las tiene, él está dispuesto a escuchar ofertas de donde le digan. Obviamente va a buscar el tema económico. Me cuentan que Monterrey le estaba ofreciendo buen varo, pero ojo, que supuestamente aquí sale a la luz que América está interesado en traer al jugador, arreglarse con él directamente. Eh, estaban por ahí diciendo que le quieren pagar de 8 a 10 millones y que aparte le quieren dar una camioneta que está evaluada por ahí de 3 milloncitos más. Entonces, eh, vaya que sería algo increíble si América logra contratar un jugador como estos. Tiene 32 años, tiene una gran calidad y todavía te puede puede dar mucho fútbol. Imagínense este cabrón en el medio campo del de Club América. O sea, este sí, para que vean, está en una edad madura donde puede eh, darte mucho, donde todavía... Tiene la edad para correr, para sacrificarse, viene eh, bien trabajado, porque cuando estás en Europa te trabajan la alimentación, el físico, mentalidad, algo que no hacen aquí en México. Entonces, Isco viene bastante, bastante bien. Sería una bomba si es que América logra contratarlo. Recordemos que se van a deshacer por fin ya de Roger Martínez se van a deshacer también por ahí de otros jugadores extranjeros los que suenan mucho son Viñas y también Pedro Aquino eh, lo de Jonado Santos que también puede ser baja y lo que América estará buscando para la siguiente temporada va a ser otro tipo en el ataque, otro tipo en la media cancha y un lateral. Esos son eh, las prioridades que tiene América en este momento en reforzar para el siguiente torneo. Obviamente hay que esperar a que acabe este torneo, ver si América va a lograr levantar el campeonato o no y también ver si el Tan Ortiz continúa o no, ya que si obviamente continúa el Tan Ortiz, pues va a decir qué jugador es al que necesita que, que que este posicione quiere reforzar entonces ahí tenemos que esperar todavía a que el Tano eh, defina su futuro en América no o más bien que los resultados definan el futuro del Tano en América. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de este fichaje? A mí la verdad me encanta, me agrada, me parece muy llamativo. Incluso eh, imagínense cuántas playeras no se venderían con su nombre. Eh, toda la publicidad. Vas a tener el ojo eh, mundial porque van a ver a este jugador. Eh, en Real Madrid la verdad es que nunca pudo despegar al 100%. Pero tiene muchísima. Muchísima calidad, llegó a costar una barbaridad de euros. Ahorita, pues, como les digo, va a quedar libre y es por eso que ya puede negociar con cualquier equipo del mundo su pase. Esperemos que América y la directiva logren hacer un buen trabajo, logren fichar a este jugador y que se integre a las Águilas. Recordemos que ya para el siguiente torneo, el América no va a jugar en el Azteca ya. Porque lo van a renovar para el Mundial, el Estadio Azteca, y también recordándoles que eh, va a haber cambios en, en el torneo, que van a, a, a estar todos estos de la reducción de extranjeros, de que si se regresa a Libertadores, todo esto, entonces América pues tendrá que buscar mexicanos, y es por eso que eh, va a dar de bajo a algunos extranjeros traer otros pero ya menos o sea Roger cuánto tiempo se la pasó eh, jugando en el América la verdad cobrando de gratis porque nunca fue determinante pero ustedes qué opinan de este posible fichaje para el América los leo aquí abajo en la caja de comentarios así que por favor a comentar, gracias, si les gustó el video, suscríbanse, activen la campanita y empezamos nuestro mes con toda la actitud. Los quiero un chingo, los estimo, cuídense mucho y arriba las poderosas, gloriosas y majestuosas águilas del América. Uy, perdón, tengo ahí un desmadre de ropa, pero entendieron el mensaje. Arriba el América.